If you guys are. Hola, hola, buenas tardes a los que están conectándose, a los que ya están conectados. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? A mí me pediría una confirmación por el chat, por favor, si todo está bien. Elisa, gusto en saludarte, muy bien por aquí, todo bien y esperando tu inicio, tu campana de, de salida. Excelente, bueno, pues, le encantada Néstor y a todos nuestros. Eh, a nuestro público que nos hace favor de estar el día de hoy acompañándonos eh, de todas partes del mundo. Entonces, pues, contentísimos. Eh, realmente es un placer y un honor. Y bueno, que además tenemos un tema que es por demás interesante, que es por demás apasionante, que es la parte de las neurociencias, el cual, bueno, pues sabemos que tú eres experto en el tema que ahorita iremos comentando tu trayectoria y tu vasta experiencia, Néstor, pero bueno, el día de hoy nos amerita tener el tema de neurocreatividad en la toma de decisiones. Bueno, qué tema, ¿no? Qué tan interesante y qué tan necesario es estos temas y estas herramientas que el día de hoy podremos compartir contigo. Muchas gracias, honrados de estar y a todos los que nos escuchan, pues encantados. Y bueno, Gracias, Elisa, gracias. Gracias, Néstor. Bueno, pues les cuento un poco, la verdad es que nos ha costado un poco de trabajo hacer el resumen del doctor porque, bueno, como comentamos, ha sido una vasta experiencia y trayectoria. Y entonces, pues tengo el, el honor de presentarlo. Él es investigador, escritor de 35 libros, académico y conferencista. Eh, internacional, generan aplicar los avances de las neurociencias al desarrollo e inteligencia en organizaciones y personas. Obviamente, pues, bueno, eh, toda esta parte eh, tan interesante la ha desarrollado en temas tan apasionantes como el neuroliderazgo, neuromanagement, neuromarketing, neuroaprendizaje, autoliderazgo emocional y el entrenamiento cerebral. Hoy por hoy es. Eh, director y es fundador del Instituto Braidot. De, eh, obviamente toda esta parte se las iremos comentando porque vale muchísimo la pena toda esta información. Entonces, honrados de estar contigo, Néstor. Por favor, los micrófonos y todas las personas estamos ansiosos de escuchar. Gracias, Elisa. Es un placer estar en contacto contigo y lo primero que tengo que hacer es agradecerle a las entidades que han organizado esto, Global Consultores, EGDO Internacional, y por cierto, a ti misma que has puesto todo tu empuje para poder eh, organizar este evento que me apasiona hacerlo porque, porque mi pasión es no solamente el estudio de las neurociencias, sino también poder difundir entre más y más gente estas nuevas habilidades, nuevos conceptos, nuevas herramientas. Estamos en épocas difíciles, con lo cual les agradezco a todos que estén eh, destinando una parte de vuestro viernes, de vuestro día viernes, a estar en este, en este evento, en esta actividad. Por eso quiero eh, empezar haciendo referencia a la situación que estamos viviendo, al contexto que estamos viviendo. Veníamos de una evolución bastante interesante en los conocimientos del ser humano. Veníamos de un avance, un avance y otro avance, y estábamos en, estudiando justamente esa circunstancia cuando, cuando nos llega esta, esta crisis, esta crisis dramática que vive el mundo, que lo que ha hecho es acelerar todo el proceso de cambio. Ustedes saben muy bien que lo que hemos vivido años anteriores fueron épocas donde estudiábamos soluciones a los problemas, pero encontramos que cada vez los problemas exigían soluciones diferentes. Con lo cual, aquello que hemos estudiado en su momento, aquellas fórmulas, recetas, libros, clases, conferencias, funcionaban una vez, dos veces y no se repetían. Es decir, teníamos un problema de obsolescencia. Es que el conocimiento de la humanidad venía creciendo rápidamente con crecimiento creciente. Y esto significa que si el conocimiento de la humanidad se duplica cada dos años, cada dos años hay que renovar conocimientos. Y esto implica entonces que cuando estudiamos en la universidad, estudiamos con una metodología que nos hacía recordar de memoria ciertos conceptos, ciertas herramientas, ciertos, ciertas fórmulas, y sin embargo, esas herramientas, fórmulas, recetas, a poco de salidos de esa formación, terminaban siendo obsoletas y no tenían aplicación. Con lo cual comenzamos a estudiar soluciones a esta circunstancia. Y esas soluciones empezaron a aparecer cuando descubrimos, a partir de la investigación de las neurociencias, cómo funciona el cerebro, de qué manera se comporta y por qué se comporta como se comporta, cómo decide y por qué decide de una manera o de la otra, o cómo incluso desarrollar inteligencia en el cerebro. A mí me encontró en esas épocas en el centro, Debatió sobre estos temas, estaba en la cátedra salmantina en Salamanca, España, donde empezaron a esparcirse esos conocimientos de la investigación, inicialmente de la neurociencia médica, y que luego empezamos algunos a extrapolar esos conocimientos hacia otras áreas de aplicación. Por eso aparecieron neuromarketing, neuroventas, neuromanagement, neuroliderazgo, neurocoaching, neuroenseñanza, neuroaprendizaje, y por cierto, empezaron a aparecer los gimnasios del cerebro. Allí, allí fue que montamos justamente un gimnasio que permite desarrollar nuevas habilidades en el cerebro humano, desarrollar inteligencia. Y esto es lo que empezó a ocurrir. Transcurrieron los años, los tiempos, y nos encuentra hoy día ante una circunstancia tremendamente acelerante respecto al proceso. El mundo que hemos conocido hasta hace tres meses atrás es un mundo que está, si no en agonía, ya, ya fallecido. Es un mundo de relaciones diferentes, distintas del que están haciendo. Si miramos las naciones, si vemos lo que está ocurriendo en este mundo, nos estamos dando cuenta que ya las relaciones entre países son y serán siendo diferentes. Las relaciones en las empresas y entre las empresas ya son distintas. Las relaciones incluso dentro de una familia empiezan a variar. ¿Esto quiere decir que desaparece la familia, desaparece la empresa, desaparecen los países? No. Lo que, de, lo que aparece es una oportunidad desafiante, nueva. Maravillosa, de que sobre este drama que muchas veces ha costado gran cantidad de vidas humanas, pero sobre este drama hay una luz que nace, que es el nuevo mundo que está empezando a surgir de esta crisis, donde el ser humano duramente tuvo que aprender de qué manera desarrollar su vida en forma mucho más compartida, en mucho más sinérgica, mucho más pensando en el otro también y no solamente en uno mismo. Los liderazgos mundiales están demostrando esa circunstancia. Si ustedes ven grandes países, liderados tal vez sobre el poder, muchas veces en militar, están haciendo, están haciendo estragos. Y sin embargo están surgiendo otros liderazgos diferentes, distintos. Es que eso mismo empieza a aparecer en las empresas. Por eso esta temática que queremos desarrollar. Por eso creo que es importante que hoy nos demos cuenta que estamos ante una oportunidad maravillosa. En muchos países estamos en cuarentena. Voy a decirles, yo hace más de 90 días que no salgo de la puerta de mi casa. Es decir, no he pisado el umbral de la puerta. Sin embargo, y parodiando un programa que hemos inaugurado justamente con la cuarentena hace 90 días, el cuerpo puede estar en cuarentena, pero el cerebro en libertad. Y es lo, lo que quiero invitarlos, por más que tengamos ciertas restricciones. Ciertas limitaciones que bien hacemos en tenerlas para protegerlos mientras se van superando instancias de esta enfermedad, pero póngale alas al cerebro. Alas al cerebro que les permita ir preparándonos para la nueva realidad que viene, para esa realidad desafiante que están haciendo. Porque es necesario tomar una actitud. Si nos apoltronamos frente a un televisor mirando las noticias, que son las mismas, repetidas, nada más que cambian las cifras cambia las cifras de cuántos contagiados y cuántos muertos. Eso no le hace bien a tu cerebro. Que debes estar informado, sí, pero no abrumado por la repetición y la insistencia en esas noticias. Y sí, tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que nos permite superar esas circunstancias. Por eso me voy a ayudar con unas gráficas como para que podamos compartir de alguna manera esto que estoy diciendo, porque estamos ante un desafío importante. Este es el desafío que tenemos. ¿Cómo crear y cómo decidir en contextos de crisis e incertidumbre? Lo que ustedes están viendo es un cerebro que se mueve, sí, claro, porque gira en un mundo que gira y en un mundo que gira y gira hacia otra nueva realidad, porque esa realidad implica, fíjense, una conexión con el entorno, no está solo y aislado. Por eso tenemos que trabajar entonces en una nueva circunstancia. Creatividad, innovación, es una habilidad que todos los seres humanos podemos incorporar en nosotros mismos. Solamente falta algo. Solamente falta que nos lo propongamos. ¿Podemos ser creativos todos? Sí, lo podemos ser, pero falta que cada uno de nosotros decidamos serlo. El ser humano cuenta con un enorme potencial para crear e innovar. Enorme potencial, quiero decir mucho, pero potencial. Hemos nacido con habilidades suficientes para sobrevivir, incluso para transitar una vida razonablemente, pero ser exitosos implica transformar el potencial, esos potenciales enormes, en realidades, en concretas herramientas. Y eso es lo que tenemos que hacer a partir de esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Por eso, veamos entonces, crear es un proceso. Crear es un proceso. Y ese proceso requiere la participación del sistema que todos tenemos, de percepción, del sistema de concentración atencional y del logro de entrar en un estado intuitivo. Tres circunstancias. Percibir. Foco atencional y concentración. Y poner a tu cerebro en el estado que se requiere para que sepa crear. Todos me dirán, quizá, ¿qué vienes a decirme de percibir? Cuando en realidad yo he nacido con mis cinco sentidos. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. Sí, 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 sí. Pero no es cierto que la percepción que tienes... Es una percepción pasiva. ¿No es cierto que solamente ves lo que se encuentra alrededor tuyo? ¿No es cierto que solamente oyes los ruidos que accidentalmente se producen en torno? ¿Y qué de tu proactividad buscar ver más, es decir, mirar, buscar oír más, es decir, escuchar? Oler el aroma. Sentir el tacto y el gusto. ¿Qué importancia tiene? Es que hay un mundo más rico que la pasiva percepción que hacemos de él. Y eso alimenta el cerebro, porque todo lo que percibimos enriquece el cerebro. Esto significa que le damos al cerebro una plataforma más importante de entramado neuronal. Eso es lo que hace un inventor, un creador. Y todos somos inventores y creadores potencialmente. Aquel que alimenta su cerebro con más y más información, porque pone proactividad en captar. Ejemplo, Einstein, principal inventor del siglo que ha terminado poco tiempo atrás. Semanas, meses, años, investigando, buscando información que generó una plataforma de conexiones neuronales inmensa pero concentró su atención en aquello que le importaba. Por eso creó la teoría de la relatividad y le, le dieron el premio Nobel por ello. Concentró su atención. ¿En qué concentra la atención tú mismo? ¿Y qué es esto de entrar en estado intuitivo? ¿Han leído la autobiografía de Einstein? Cuando explica cómo inventó lo que inventó para merecer el Nobel. Él dijo: Soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Estaba soñando. ¿Y qué significa? Significa un estado en el que el consciente está durmiendo y el metaconsciente, esa gran riqueza de toda tu plataforma de conexiones neuronales, estaba a flor de piel. Es el mismo estado que la meditación, que es un momento creativo también cabalgaban un rayo de luz. Fantasía es provocar al cerebro una conexión adicional, nueva, diferente, para armar la trilogía de la creación para la decisión exitosa. Información que te alimenta al cerebro. Información que te crea conexiones neuronales. Pensamiento lateral, ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Por qué? Tienes que ver todo desde una misma y restringida, ilimitada percepción. ¿Por qué no ves lo que te ocurre, las experiencias que tienes desde distintos enfoques? ¿Por qué no te permites? ¿Por qué no te das el lujo? ¿Por qué no te das la oportunidad de aquello que tienes que decidir verlo desde el punto de vista de otro? ¿O de otra posición? ¿Por qué no te das el lujo de enriquecer la percepción de aquello a lo que tienes que decidir? Lateral, es decir, enriquecimiento adicional. Y entrar en un estado intuitivo significa relajación. Estado de meditación o en sueños. Cuando nosotros intervenimos en empresas con nuestra metodología de neuromanagement y neuroliderazgo, lo que hacemos es provocar que los tomadores de decisión, de cualquier nivel que sean, cada hora corten su teléfono, cierren su puerta y les entrenamos a una relajación profunda. ¿Para qué? Para aquello que tiene que decidir. Alimenten esa decisión con la información que tienen en la profundidad de su cerebro, cuando en relajación tienen todo su aprendizaje y experiencia, abasteciendo aquello que tienen que decidir. Por eso decimos, estamos ante un proceso secuencial de generación, de creación de decisiones exitosas. Crear significa crear nuevas e inusuales ideas implica liberar al cerebro de esquemas estereotipados de pensamiento. Provocar distintas situaciones, diferentes situaciones. La actividad creativa incluye facilidad para generar ideas, para imaginar y fantasear, para asociar ideas. ¿Han tenido ustedes la oportunidad? de conversar, de hablar con estos generadores, fundadores, emprendedores, que montan una empresa muchas veces de la nada. Yo he tenido esa inmensa oportunidad. ¿Saben cómo comienzan todos? Comienzan soñando, sueñan su emprendimiento, fantasean sobre su emprendimiento. Imaginan su emprendimiento. ¿Y esto qué significa? Pues algo muy simple. Significa que están creando caminos neuronales en su cerebro asociados a lo que están soñando, es decir, su emprendimiento. Que es el comienzo de la creación. Porque todo comienza con una red neuronal en tu cerebro. Empieza entonces a crear tu emprendimiento, a crear aquello que quieres lograr, a crear tu meta y tu objetivo a partir de lo que construyes en tu cerebro. Piensen en los inventores, en los creadores, en los exitosos, en los emprendedores, como este personaje, Steve Jobs. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. ¿Qué cosas? Job no era neurocientífico. Es conectar neuronas. Es conectar neuronas que luego se traducen en conectar instrumentos, elementos que hacen a la precipitación real, concreta, de aquello que quieres crear, de aquello que quieres construir, de aquello que quieres emprender. Y hay mecanismos cerebrales de la creatividad. Porque en los procesos creativos, en los procesos intuitivos, que semejan una misma cosa, intervienen varias estructuras cerebrales. Particularmente el sistema límbico. ¿Y con qué se asocia el sistema límbico? Para ser sencillos, claros, y en conversación de café, como estamos aquí, significa el sistema emocional. Si tú tienes desequilibrio emocional porque estás estresado, no podrás crear porque el estrés jibariza funcionalmente el cerebro. ¿Quieres que lograr una instancia superadora de los condicionamientos emocionales? Hay circunstancias que tienen más que ver con lo fisiológico. El índice de creatividad se asocia a mayor flujo sanguíneo en esas áreas involucradas en el proceso creativo. Y esto tiene que ver con emociones y con el sistema cognitivo. Entonces, creatividad, intuición e innovación son tres términos asociados al mismo proceso. Porque la creatividad funciona en paralelo con la innovación, en paralelo con la intuición. La creatividad implica creación de nuevos conocimientos, de nuevas competitividades, de nuevos emprendimientos, de nuevas profesiones. Miren, estaba viendo una estadística de las Naciones Unidas muy reciente que dice que el 60% de los niños que hoy tienen 5 años o menos ejercerán profesiones en su adultez que aún no se han invitado inventado, 60%. Y esto significa crear competitivas, crear profesiones. ¿A qué formas a tu hijo? ¿Para qué mundo? Y en todo caso, tú mismo, ¿hacia qué mundo vas? Porque si observamos detalladamente esto, hay una trampa en la mera exclusiva y excluyente utilización del pensamiento lógico. Porque el pensamiento lógico se vincula con el pensamiento consciente y el pensamiento consciente necesita datos. Y esos datos tienen que ver con lo ya aprendido. Que no sirve para crear, porque la creación tiene que ver con futuro, con lo que está por aprender. Y encima en procesos de acelerado cambio como el presente, los datos, incluso aquellos... Con los que has sido exitoso hasta hace tres meses, ya son obsoletos. No te sirve. Hemos venido creciendo y mucho en una escalera de evolución que escalón tras escalón veníamos evolucionando. Pero, ¿saben qué ha ocurrido? Abruptamente, por acumulación de conocimientos, masa crítica y el aceleramiento de la crisis que se vive, hoy. Se ha cambiado la escalera. Ya no es un cambio de escalón. Es una nueva escalera que tienes que aprender a observarla, verla, más a estudiarla. Porque sabes qué? No sabemos siquiera si tiene escalones. Ese es el desafío. La creación se vincula con el por aprender, con lo que viene, con lo que está en el futuro. Por eso, entonces, empecemos a trabajar un concepto que liga sustancialmente inteligencia y creatividad, porque están íntimamente relacionadas, porque ambas son el resultado de un proceso neurobiológico similar, porque ambas correlacionan procesos de concentración consciente con desarrollos metaconscientes bajo el umbral de conciencia. Ser creativo implica ser inteligente, ser inteligente exige ser creativo. La inteligencia no se reduce a una mera deducción lógico-racional. La inteligencia implica crear, implica anticipar, implica innovar, incluso implica intuición, que es el estadio superior de la inteligencia. Y por cierto, una recomendación. Las personas creativas practican esta disciplina muy especial, la meditación. ¿Por qué? Simplemente porque la meditación tiene que ver con un proceso de concentración metaconsciente, de eliminación de distractores, de enfoque atencional y que permite un trabajo más integral del cerebro. Y si tenemos que recapitular esto, la inteligencia requiere contar con un pensamiento flexible. No podemos rigidizar nuestro pensamiento. Porque la creatividad no se refleja solo en habilidades extraordinarias, porque la creatividad también se hace en la solución de problemas simples, los problemas del día a día, que tenemos que reconstruir como un proceso variativo, permanente. Por eso digo, tienes que liberarte de fórmulas aprendidas que te encadenan a conocimientos que no perduran que obsolescen. Hay que ejercitar el cerebro para contar con inteligencia creativa, que todos, absolutamente todos podemos desarrollar. Por eso es, tenemos que ver entonces de qué manera apelamos al pensamiento metaconsciente, porque ese pensamiento metaconsciente es lo que predomina. Cuando una persona llega al momento eureka, al momento del descubrimiento, al momento del invento, al momento de la innovación, de la creación. Porque esto sucede durante un sueño. Esto sucede durante una meditación. El sueño viene accidentalmente cuando tú sugieres a tu cerebro que descanse. ¿Qué instrucción le das antes que vaya a descansar? Y por cierto, también cuando tú decides meditar. Y esto significa lograr que tengas un estado similar al sueño para que puedas generar en ti mismo esa plataforma que te permite crear. Pero ¿cómo surge una idea creativa? ¿Es una voz interior que nos habla sin palabras? ¿Es una voz independiente de nuestros procesos conscientes? ¿A qué le llamas creatividad? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Con una secuencia lógica repetitiva? ¿O te permites, te das el lujo, te das la oportunidad de crear una solución decisional diferente, distinta? Porque la creatividad es todo esto. Es una inspiración, es una corazonada, es un prescindimiento, es un instinto. Es algo que te surge de adentro. Porque sientes que hay que decir que sí, sientes que hay que decir que no. Pero ¿cómo se forma? ¿De qué manera se conforma? ¿Cómo aparece? Porque la inteligencia no es algo sobrenatural, porque la creatividad no es algo sobrenatural, no es un poder mágico, no es un poder de algunos excéntricos, de algunas personas. Es una capacidad que todos podemos desarrollar. Hay un proceso en la inteligencia, hay un proceso en la creación. Detrás de cada creación, de cada innovación, de cada inteligencia, de cada intuición, hay un conjunto de relaciones que nuestro cerebro, el consciente, es incapaz de captar. No pre pretendas explicarte racional y conscientemente el inspirado y creativo invento, porque tendrás que apelar como Einstein a otra circunstancia para poder explicarlo. Quienes confían en su poder creativo no analizan de dónde viene, simplemente lo perciben. Y más simplemente lo aplican. Y este es el proceso que vivimos. Porque la intuición, la creatividad, tiene unos fundamentos muy claros. Porque las decisiones creativas subyace una especie de componente afectivo. La emoción orienta. Y ese componente afectivo es precedido por un estado corporal que denominamos marcador somático. Sensaciones como una corazonada, sensaciones que encausan decisiones hacia resultados habitualmente más convenientes. Los que toman decisiones sabrán reconocer que es el proceso que viven, que sienten que hay que decidir de tal o cual manera, pero no siempre lo van a explicar racionalmente. Yo me tomé el trabajo de estudiar líderes empresariales máximos, de varios países, no menos de 10 países. No encontré uno que no me diga que en algún momento sienten, más allá de los informes y los análisis, sienten eso que les sale de adentro, que es como una inspiración interna que les dice que hay que decidir de tal o cual manera. Y podemos decir, para desmenuzar mejor el concepto y entender cómo funciona y aprender cómo ser, más creativos e inteligentes. Los procesos creativos tienen características muy claras, muy concretas. Operan bajo nivel de conciencia. La conciencia atenta, racional, es limitada en cantidad de factores, con lo cual limitadísima para poder crear, porque una creación requiere múltiples factores. Es cierto que se relacionan con conocimientos previos, porque los conocimientos previos alimentan la plataforma de conexiones neuronales que deben tener para la inspiración creativa. Pero ciertamente que también el proceso no es deductivo. El proceso es como un darse cuenta instantáneo. Repentino. Ah, era así. Eureka, ahí está. Ahí está la solución. Tienen una forma rápida, veloz de resolver y de accionar. Y si vamos a la segunda afirmación, podemos decir que los procesos creativos surgen a partir de aprendizajes y experiencias que generan conexiones neuronales en mayor cantidad y calidad. Por eso les dije desde el comienzo, aprendamos a percibir verdaderamente, con involucramiento proactivo, para mirar antes que solo ver, para escuchar antes que solo oír para captar más incluso por el tacto, el olfato y el gusto, porque todas las percepciones, aunque no creamos, integran un sistema de entramado neuronal que explican justamente los procesos de creación, intuición e innovación, porque esos procesos culminan con una conexión repentina una conexión adicional en el cerebro. Soñé que cabalgaba en un rayo de luz y ahí se precipitó la conexión neuronal en Eisen que hizo que repentinamente, allí está la fórmula, por cierto, no solamente no tenía la explicación racional, sino también tuvo que recurrir a trabajar con colegas para poder dar un sustento racional explicativo al mundo lógico de aquello que había descubierto ilógicamente. Irracionalmente. El ser humano no es racional. Racionaliza sus decisiones. Todos podemos ser creativos. Aunque la inteligencia creativa varía entre individuos, así como la claridad con la que lo perciben. Porque algunos reciben fácilmente esa inspiración creativa. Otros en forma más sutil. Otros en forma indirecta. Te surge de maneras distintas. Ningún ser humano es igual que el otro. Este es un estímulo que quiero darles, que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con la creatividad y los consecuentes estados de la mente para ello. Mientras dormimos, nuestro metaconsciente, es decir, lo que está bajo el umbral de conciencia, sigue despierto y de alguna manera trabaja en momentos de menor estado de conciencia. Relajación, sueño, meditación. Vivimos una realidad diferente con parámetros y contextos distintos. Más aún, existen parámetros de esos estados. Hay mayor capacidad conectora al sistema neuronal. No hay límites de espacio, de tiempo, ni de individualidad. Y esto es lo que se produce entonces en un cerebro. El pensamiento metaconsciente. Es el taller creativo de la mente donde las circunstancias con las que trabaja es la atemporalidad. No hay tiempos pasados, ni presentes, ni futuros. Todo es simultáneo. ¿O no te ha ocurrido que has soñado de esta manera? Sin tiempos. No hay espacios, no hay lugares, no hay geografía. Diferentes lugares en una misma realidad. ¿O no has soñado estar en la China, en Groenlandia, o donde fuere? Y eso es lo que estimula el cerebro, te saca del límite que tú te has impuesto. No hay individualidad. Es decir, no hay estanqueidad en la individualidad de la persona. Somos una interrelación, somos una interconexión, vivimos y sentimos la pluralidad. Y esto es lo que hay que empezar a darnos cuenta. El no puedo, yo lo diría, es un no quiero. Hace unos años atrás, en una conferencia que tuve que dar, aparecieron dos médicos del Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Y me dicen, veteranos americanos, por cierto. Y me dicen, mira, nosotros estamos estudiando esas fuerzas electromagnéticas que entornan a los niños y que son diferentes a las que entornan a una persona adulta. Y empezaron a decirme, esas son las gamas. Evidencian que el niño no tiene límites. Niños de menos de 10, 12 años. Te piden una estrella de regalo de cumpleaños porque no tiene idea de los límites. ¿Por qué el adulto sí tiene límites? Muchas veces más límites que la realidad te permitiría poder asumir. A eso lo seguimos trabajando luego con el tiempo y desarrollamos lo que se llama el efecto niño. Tienes que recuperar el efecto niño, el no tener límites. Porque si vas por la vida pensando en lo que no puedes hacer, pues eso no podrás hacerlo nunca. Si vas por la vida poniéndote barreras, limitaciones, nunca podrás vencerlas. Efecto niño significa recuperar esas fuerzas electromagnéticas que evidencian. Un pensamiento superador del tiempo, del espacio y la estanqueidad individual. Ese estado se verifica cuando estás en meditación o cuando estás en sueños, que ahí sí descubres que hay otra cosa. La creatividad. Pregunto, ¿es talento de algunos elegidos o es la elección de algunos que deciden ser creativos? Piensa en qué grupo estás. ¿No has sido elegido para ser creativo? ¿O has decidido no elegir serlo? Esa es la problemática. Porque entonces tenemos que entender que los seres humanos tenemos, hemos sido dotados con potencial prácticamente ilimitado, pero debes ponerlo a caminar. A funcionar, a implementar. Lo potencial existe como posibilidad, pero tienes que hacer colapsar, precipitar esa posibilidad. Hay que desarrollarlo. No existe inteligencia sin creatividad. No existe creatividad sin inteligencia. Son ambas caras, las mismas, de una misma moneda. Y tenemos que estudiar las decisiones. Porque el funcionamiento me está consciente. Ese funcionamiento bajo el umbral de conciencia explica éxitos y fracasos en todo tipo de decisiones. Por eso hay que empezar a brevar en ese metaconsciente. Porque si la pregunta que nos hacemos es ¿dónde está la racionalidad? Vamos a tratar de silenciar, por favor, así no molestamos. Pueden apagar los teléfonos, ¿verdad? ¿Dónde está la racionalidad? ¿Eso a lo, en lo que basamos toda la historia de decisiones que hemos hecho? ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo influye? Miren, hay algo muy interesante. Se denomina efecto priming. ¿Qué es esto? En las decisiones humanas hay un efecto de anticipación, de primicia. Es decir, Demostrado neurocientíficamente, el cerebro humano comienza a activarse segundos antes de ser consciente de la estimulación. El cerebro se anticipa. Es decir, antes que la razón consciente actúe y aún antes que la lógica racional intervenga, el metaconsciente empieza a decidir, empieza a influenciar al consciente en la decisión. ¿O no te ha pasado esto? Esto está. Suficientemente demostrado en la neurociencia de hoy día. Por eso digo, el efecto priming actúa como una brújula interior que orienta nuestras decisiones. Eso que tienes debajo del nivel de conciencia. Eso que te hace burbujitas en el estómago, si tú quieres verlo metafóricamente. Eso es lo que te influye. Quizás no será la decisión, pero te influye el consciente esa burbujita en el estómago, esa sensación en el corazón, o dónde lo tienes, eso que te sale de adentro. Y el consciente racional seguirá los dictados de esa burbujita. Lo que genera una decisión, pocas veces es consciente aunque parezca y tal vez nunca racional aunque también lo parezca. Por eso digo, en este camino, tenemos que trabajar, incluso en los grupos de colaboración. Esto se ha descubierto hace poco tiempo. Un equipo de trabajo, incluso un grupo social, que convive, que hace tareas en común, que tiene tiempos de interacción, sincronizan cerebralmente. ¿Qué quiere decir sincronización cerebral? Quiere decir que sienten, laten al mismo ritmo y se interrelacionan, se interinfluencian. Tu responsabilidad como líder significa lograr una adecuada sincronización cerebral de tus equipos, porque eso es lo que hará funcionar mucho mejor el equipo. Transformarás tu equipo de suma de capacidades en multiplicación de capacidades, que te dará un resultado muy superior. Ten en cuenta siempre que en una orquesta es importante que el solista actúe bien. Pero esto es tan importante como que el último ejecutante de segundos en su instrumento también funcione bien, porque si no este último, también te puede arruinar la sinfonía. Tu sinfonía empresarial. Por eso digo que los procesos de percepción y sincronización cerebral de grupos de trabajo orientan la neuroplasticidad, es decir, el cambio de tu cerebro. Nuestro cerebro cambia permanentemente al ritmo de los estilos, estímulos que recibe, de las experiencias que vive, de los aprendizajes que hace. Pero sin embargo, todas las experiencias, las percepciones, los aprendizajes dependen de lo que tú hagas, a lo que enfoques. Y esa es tu plataforma de decisiones. Con eso vas a decidir. Por eso digo, la neuroplasticidad cerebral, el cambio del cerebro, es un factor clave como soporte de todas nuestras decisiones. Hay que orientar. Aquello a lo que le prestas atención es aquello a lo que vas a pensar y aquello a lo que estás pensando es aquello a lo que va a ir tu cerebro detrás. Por eso digo, ¿en qué concentras tu atención? Porque así allí irán tus decisiones. Parece extraño, ¿verdad? Que tengamos esta herramienta y esta posibilidad y no nos demos cuenta. Porque aquello es lo que concentra tu atención. Ese es el aquello que también te va a emocionar y la emoción te orienta. Y eso significa que estamos trabajando en otra realidad. Miren, le voy a poner un caso concreto, un trabajo concreto que hemos hecho en un tema concreto porque yo sé que más de uno de ustedes está interesado en los temas de seguridad o neuroseguridad, como le llamamos nosotros. Ese es un trabajo que hemos hecho con Arauco, una celulosa chilena. Sé que hay algunos chilenos por aquí también, a pesar de que seguramente la mayoría son mexicanos. Cuando era Marcelo Stoker, y doy nombre y apellido, director de seguridad de todos los establecimientos a nivel internacional de Arauco, él me plantea una vez una actividad. Y me explica mira la evolución histórica de accidentes de nuestra industria de Arauco ha sido esta. la gráfica lo demuestra con un sistema interesante que les dio muchos resultados se llamaba par y piense pare y piense par y piense personal que tenía que hacer tareas de riesgo tenía la impronta pare y piense, pare y piense lo saben qué ha ocurrido que tanto repetir el par y piense se transformó en una rutina que no generaba, no le prestaba, no hacía a una situación atencional. Entonces, la evolución real empezó a rebotar sobre ese piso al que habían llegado. Y el planteo fue, hay que superar este desafío, esta barrera que tiene que ver con el entrenamiento. Y lo que hicimos fue perforar la barrera. Esta evolución buscada. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista del cerebro, la explicación práctica y concreta. Una persona privada de sueño, una persona cansada, una persona aburrida, una persona con un problema emocional, aún en su casa, antes de ir a hacer trabajo, tiene células nerviosas en su cerebro que se ponen fuera de servicio, en un estado similar al sueño, aunque parezca despierto. Aunque esté despierto, pero no tiene todo el cerebro despierto. Esto se llaman microsueños. Al sentirse cansado, no es por decisión de la persona, es una reacción autónoma del cerebro, pone a descansar a esas estructuras cerebrales. Son periodos de microsueños. Grupos de neuronas que se quedan dormidas. Aunque la persona esté aparentemente en su totalidad despierta, pero no lo está en su totalidad. Está parcialmente despierto. Y en ese estado, la propensión al accidente es muy superior. Luego de estos trabajos nos pusimos a pensar en otra realidad. En una industria se producen accidentes a través de los microsueños. Sin embargo, en una empresa, en esa empresa que más de una vez, seguramente más de uno de ustedes está, tomando decisiones, ¿qué pasa con un microsueño de un directivo? ¿Es así como tienes tu cerebro? ¿Con este cerebro estás decidiendo? Pensémoslo. ¿Es así como vamos a tener decisiones exitosas? Pues creo que no. Por eso digo, la inteligencia, la intuición no prosperan bajo presión. Primero tienes que poner tu cerebro en el estado decisional adecuado y no en un estado de depresión. El acto cotidiano de meditar permite al cerebro realizar nuevas conexiones entre ideas que en el estado consciente racional es imposible que se hagan, porque pasan inadvertidas, porque tienes distractores que no te permiten concentrar, porque tienes un parloteo mental que te impiden lograr el efecto que podrías lograr. Por eso creo que tenemos que pensar, como alguien pensó, y de allí la gráfica en medio de este cerebro, hay que orientar nuestra neuroplasticidad, crear decisiones exitosas, incorporar inteligencia creativa, lograr un cambio autodirigido del cerebro. Por eso logramos esa base de una compleja red de conexiones, creación original. Creación única. Esa es la base de nuestras decisiones. A eso llevan los entrenamientos cerebrales. A eso nos conducen. Porque debo decirles, con la más absoluta y clara transparencia, no existen en el mundo hoy día personas con buena suerte o personas con mala suerte. No existen personas privilegiadas. Personas que nacieron en un entorno favorable y personas que nacieron en un entorno desfavorable. Eso no es real. Y no lo estoy diciendo desde una postura de haber logrado hacer de mis estudios un interesante aporte, de poder contar con esa biblioteca de 5.000 ejemplares allí detrás. Lo estoy diciendo de haber nacido en lo que cualquiera categorizaría como de mala suerte. 15 años, pueblito de 8.000 habitantes a 800 kilómetros de la universidad más cercana, sin terminar la secundaria, fallece mi padre, familia sin recursos. ¿Es eso mala suerte? ¿O es eso una realidad a la que le tienes que aplicar un sueño y cambiar y evolucionar? Por eso digo. No existen personas con buena suerte o mala suerte. Solo existen personas que a través de sus pensamientos potencian sus posibilidades o por el contrario le ponen límites. De nuevo, ¿en qué grupo estás? ¿Qué partido vas a jugar a partir de ahora? ¿Cómo vas a enfrentar el mundo que viene de un cambio y cambio tan sustancial? ¿Vas a imaginar? positivamente aquello que quieres lograr para empezar a construirlo en tu cerebro primero, vas a ponerle alas a tu cerebro o lo vas a dejar maniatado y anclado frente a un televisor esperando que la cuarentena pase. Reconozco lo dramático que hay viviéndose en el mundo hoy día, pero si te sometes a ese drama, ese drama te llegará. La idea es que lo superes, que le pongas alas a tu cerebro. Esa es la realidad, ese es mi mensaje más fuerte. Hoy, como una forma de reconocer por haber estado en este evento, quiero que recibas este ebook sobre creatividad. Es simple, y concreto, no es tan largo, no te llevará mucho tiempo, pero te dará las bases con las cuales puedas crear, con las cuales puedas ser creativo, con las cuales puedas crear creatividad en tu cerebro. Solamente... Apúntate a esto. Lo recibirás. Elisa, vamos a utilizar las cosas para que lo recibas. Un link que, sin más, gratuitamente, por cierto, puedes bajar este material. Y este fin de semana te propongo. Destílale unos minutos. Y también quiero invitarlos a este evento. Con acceso libre, cerebro a cerebro. Un debate de las neurociencias aplicadas con distintos temas, distintas personas de Perú, de Colombia, de Venezuela, de España, de los lugares del mundo que han aceptado debatir conmigo en estos eventos. Recibirás también indicación para esto. Con el mismo sistema que estamos utilizando ahora, con la misma posibilidad de acceso. Debate de las neurociencias, cerebro a cerebro. Quiero que unas tu cerebro a los cientos y miles de cerebros de 20 países que vamos a estar reunidos en estos días, 24, 25 y 26 de junio, en sus distintos horarios. De tu movilización de interés depende de esto. Y si quieres seguir evolucionando en este tema, pues tienes la oportunidad. Estamos a través de Global Consultores, de GDO International, promoviendo que puedas involucrarte como cientos y cientos ya se han involucrado en un proceso de preparación para el mundo que viene. Posgrados diplomados en neuromanagement y neuroliderazgo. La nueva generación de managers, la nueva generación de líderes, más al estilo de Jacinda Arden, Nueva Zelanda, y no de Donald Trump, más al estilo de la primera ministra de Dinamarca, no al de Bolsonaro. Posgrados diplomados de especialización en neuromarketing y neuroventas o en neuroaprendizaje y neuroeducación. Esto lo hacemos en conjunto con nuestras entidades asociadas, doble titulación con la Universidad de Salamanca. Clases en vivo directamente dictadas como esta que estamos dictando ahora. Las ponemos en un campus para que si no puedes estar en vivo, las puedas ver allí o repetirlas, con todo un material adicional que te amplía sobre el tema. Y en paralelo, con estos programas, en paralelo, les hacemos un programa de entrenamiento cerebral para aumentar tu inteligencia y tu capacidad. No solamente el contenido, también el entrenamiento. Y por cierto, es una apuesta que hacemos desde nuestro instituto a favorecer a más y más personas, porque estamos construyendo una comunidad internacional en este sentido. Estamos facilitando todas las formas posibles de lograr que puedas entrar en este proceso. Por eso, son oportunidades únicas que solamente en este año y en esta circunstancia podremos hacerlo, por todo el apoyo que estamos recibiendo para ello. En cuanto a los costos, en cuanto a las formas, maneras, no hay trabas para que tú te embarques en esto. También en el diplomado de especialización en neurocoaching, cómo ayudar a las personas, cómo asesorar a las personas con el mismo sistema, clases en vivo, campus con el material, y esto nos lleva entonces a hacer que facilitemos el camino para que las personas entren en este nuevo proceso internacional. Lo que a mí me avala para decir esto y la solidez son estos materiales que hemos publicado. 35 libros que son la base de este conocimiento y con la cual quiero trabajar y vamos a seguir trabajando. Gracias por la atención. Quedo a total disposición para las preguntas o dudas o aclaraciones que van a hacer los moderadores y poder hacer de esto todo un proceso de interacción. Perfecto, doctor. Pues no antes sin decirle que de verdad estamos muy emocionados. El regalo va a ser bien importante para ponernos a, a leer sobre el tema, para ponernos a, a reflexionar más. Siempre tan motivante y tan refrescante esta información. Entonces, bueno, pues nos gustaría abrir el chat para saber las dudas que ustedes vayan teniendo. Por ahí, David, eh, ¿hay alguna duda, pregunta que podamos ir revisando? Y yo por acá también puedo ir viendo alguna cuestión, eh, comentarios. Puedo pedirles que abran sus cámaras también porque quiero verlos, por favor. La distancia no debe impedir que nos veamos. Y ya veo algunas personas. Daniel, Suiza, ¿qué tal? Leo, ¿cómo están? Gusto en saludarlos a todos. Bien, me encanta. Gracias por estar. Gracias, doctor. Estamos revisando. su tarde la en Fisa, Néstor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás trasnochando, mi estimadísimo Daniel. Sí, si quieren pueden hacer las preguntas, creo que David es el que iba a coordinar, pero sin embargo, si alguno la quiere hacer de viva voz, uh, por mí, con todo gusto. Eh, fíjense primero si van a hacerlo de viva voz que tienen los micrófonos apagados. ¿sí? Una pregunta, ¿la neurodidáctica es lo mismo que el neuroaprendizaje o la neuroenseñanza? A ver, son la misma cosa vista desde lugares diferentes. El neuroaprendizaje significa estudiar cómo aprende una persona y de qué manera lograr un mejor aprendizaje. Para nosotros, el neuroaprendizaje es cómo generar más y más entramado neuronal. La neuroenseñanza es entrenar al facilitador al maestro a cómo lograr que su aprendiente aprenda realmente pero no aprend aprender para nosotros no es memorizar la memoria es útil muy útil pero no es a la memoria que se reduce el aprendizaje necesitamos incorporar en el aprendiente capacidad de aprender no solamente de repetir aprendidos por eso digo neuroaprendizaje es visto desde la persona desde el aprendiente Neuroenseñanza, neurodidáctica, desde el punto de vista de quien enseña. ¿Qué es lo que hace falta? Reformular las metodologías de educación. Estamos en un mundo que cambia. Yo mismo he tenido que cambiar, me he tenido que reconstruir varias veces, porque yo he rendido muchos exámenes por las diversas carreras que hice. Pero ¿saben cómo rendía? Repitiendo de memoria el libro del profesor o repitiendo de memoria su clase, que ya se hizo obsoleto. No quiero reconocer cuántos años pasaron desde que hice esas carreras en la universidad porque evidenciaría una edad que no tengo cerebralmente aunque sí la tenga cronológicamente. Pero ciertamente que esos exámenes aprendidos a veces con un día felicitado, pero en repetición de aprendidos. Hoy hay que aprender a aprender, no a repetir aprendidos. Adelante. Gracias. Bien, anímense. Hola, Néstor. buenas tardes. David Linares, aquí desde Internacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por todo este conocimiento que has compartido con nosotros hoy. Por acá tenemos una, una pregunta de una persona que tengo cerca, ya te la van a hacer. Estamos acá desde Chile. Adelante. Sí, mi pregunta es ante una situación de estrés en la cual tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo entrenar a la mente para mantener la calma y, y no dejar que la situación de estrés nos, nos controle, digamos, para tomar una decisión eh, de una manera creativa? Bien, es una excelente pregunta y gracias porque me permite ampliar un poquitito el concepto que a veces en la comprensión de, de, de la, la, la reducción de tiempo que tenemos no nos permite ser tan amplios. En primer lugar, toda decisión en estado de estrés, como mínimo, es una decisión pobre. Toda decisión de estrés no es todo lo que tú puedes decidir en cuanto a riqueza decisional. Al contrario, es una decisión empobrecida por las circunstancias de estrés. Por lo cual debo decir que siempre las decisiones tienen que hacerse una vez superado superada la instancia de estrés. Para lo cual entonces el foco de tu pregunta va hacia una respuesta concreta, ejercicios que te permitan. Llevar calma a tu cerebro, superar las circunstancias de estrés. En primera instancia. En segunda instancia, que esos ejercicios, con el transcurso del tiempo, te permitan adquirir un estado de menor estresabilidad o incluso de no estresabilidad. En nuestra experiencia, esos ejercicios son ejercicios de meditación regular, diaria. La meditación reenergiza el cerebro. La meditación reduce materia gris en la amígdala. Esto significa reducir estados de ansiedad y posibilidad de estar ansioso. Aumenta la materia gris en el hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje y memoria. Reduce la pérdida de materia blanca por el transcurso de la edad, con lo cual reduce el envejecimiento cerebral. Y así unas consecuencias muy claras que son estudiadas, fueron estudiadas por la investigación neurocientífica que da pie a lograr una conclusión. Que hoy los decidores más prestigiosos del mundo en empresas de todo tamaño no dejan de hacer diariamente su meditación. Y si es posible, dos y tres instancias por día. Diez minutos, quince minutos, no es. No es mucho para lograr un estado de no estresabilidad. Si tú haces meditaciones, si tú paras una decisión que tienes que tomar y te encuentras en estado de estrés y haces primero una meditación, vas a entrar de mejor manera en la decisión. Pero si tú haces todos los días, y digo siete días por semana, como todos quienes han hecho programas conmigo lo hacen, diariamente, a la mañana, a la noche y muchos también a mediodía. Diez minutitos. Adquieren un estado que les ves en la cara la tranquilidad y la no estresabilidad. Se nota en la cara ese estado. Y es muy difícil que esa cara cambie porque no cambia su estado. Podría darte mil referencias. Las tengo allí detrás en lo que ves allí apiladito en esos estantes. Pero solamente te voy a dar una. Haz la prueba. Te propongo 15 días. 15 días, todos los días. Y después me cuentas. Adelante. Perfecto, muchas gracias Néstor. Por acá tenemos otra pregunta que tiene que ver con la sexualidad, la risa y el ejercicio. ¿Cómo uh -huh. favorecen la, todo este entrenamiento de la neuroplasticidad? A ah, ver, la risa... Que normalmente yo hago, y a veces no lo hago como hoy porque no me daba el tiempo para esto. Fíjate, hay un señor Rojenboser allí en su foto. ¿Qué está haciendo? Se está riendo. Ha hecho un programa conmigo y él se ríe todos los días. El principal ejercicio, y ahí está Leo también riéndose. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La risa te endorfina el cerebro. Son ejercicios un minuto por día, primer minuto del día, levántate y lo primero que tienes que hacer, aunque sea forzadamente, pero acciona los 40 músculos faciales. Eso produce endorfinas. Te mejora la creatividad, te aumenta la atención, te da un estado más predisponente, una actitud hacia el día mucho mejor. Por cierto, también puedes ejercitar con otros ejercicios. Por ejemplo, si tú haces 45 minutos diarios de ejercicios aeróbicos, caminata, que no tienes el caminador, pues sube y baja escaleras. ¿Qué no puede salir? Pues alrededor de la mesa de tu salón. 45 minutos diarios de caminata activa el hipocampo. Y esto significa aprendizaje y memoria activados. Y de regalito se produce neurogénesis. Y esto está absolutamente comprobado por la neurociencia hoy día. Neurogénesis significa nacimientos neuronales nuevos. Esto es rejuvenecimiento cerebral. ¿Qué crees? Necesarios fundamentos. Practica. 45 minutos diarios. 15 días. Luego me dirás. ¿Creen que me he olvidado del tercer elemento que dijo? No, no me he olvidado. La actividad sexual también favorece, por cierto, dentro de ciertos parámetros no violentos, no forzados, porque eso produce un efecto contrario. Esto significa que sí y que además te favorece un proceso de un estado de mayor equilibrio. Porque no nos engañemos, el ser humano es muy humano y no estoy diciendo una tontera, lo estoy diciendo adrede. Y particularmente, hay estímulos hormonales que te pueden condicionar en tu comportamiento. A quienes están introducidos en el tema. Solamente les recuerdo que existe una estimulación del área preóptica en H3 técnicamente dicho, sobre todo en el ser humano varón, porque tiene el área preóptica el doble más grande y el doble cantidad de células. Y hay estudios hechos muy concretos que la toma de decisiones de un varón está condicionada doblemente en relación al cerebro de la mujer por estimulación o autoestimulación sexoide. Y eso condiciona el comportamiento. Ustedes se imaginan, y le digo ahora a las chicas, ¿ustedes se imaginan un varón tomando una decisión con estimulación sexual? ¿Qué decisión va a tomar? Pues la ciencia nos demuestra y investigación hecha, en Leuven, en Bélgica, la ciencia nos demuestra que toma decisiones apresuradas, con mucho riesgo y muchas equivocaciones. Da para un rato largo, ¿verdad? Bien, adelante. David, ¿por dónde está? O cualquiera que quiera abrir el micrófono y me dice, estamos aquí. Tenemos todo, tres, cuatro horas más, así que anímense. Bueno, esa fue una pregunta resumen, sobre todo porque aquí tenemos un chat donde nos, nos preguntan sobre la sexualidad y creo que aquí están comentando que todos los días y a cada rato, comenta Gloria, Gloria Guzmán, qué bien Gloria. Es que no entendí David, todos días y a cada rato, ¿qué cosa? ¿Qué hace? <laughs> Tampoco lo entendí muy bien, pero este, creo que es la parte de la sexualidad. Todos los días y a cada rato. Ah, bueno. Qué <laughs> o la que... risa. Ah, ah, era la risa. Bueno. Porque ya le estaba pidiendo el secreto, porque todos los días y a cada rato. No sé, pero no solamente es mi edad la que me condicionaría, pero. Pero bueno, hay milagros en la naturaleza también. <laughs> bien, adelante. ¿Alguien más? Creo que en Facebook, déjame leer los comentarios en Facebook un momento. Adelante, eh, toma de Facebook también. Pero quienes están aquí, a ver si yo les. Eh, ¿Quieren que les haga pregunta en vivo? Anímense a decir algo. Vamos. <ríe> <ríe> Bien, David. ¿Tienes alguna por allí? ok, por Facebook no, no, no tenemos otra por acá, creo que ya enviamos el, un link para la descarga del ebook de creatividad, Cumplemos con eso, de acuerdo bien, entonces vamos redondeando el, el cierre quizá tú David o Elisa quieren decir algo como final de, del evento, salvo que alguien me pare y diga, yo tengo una pregunta o yo tengo un comentario que hacer pero vamos claro ya. adelante ¿Puedo hacer sí. una preguntita cortita? Ah, Karina. y si es larga también. Sí. Sí. Hola, de acá los saludo, desde Valparaíso, Chile. Tengo una, una consulta. ¿Existe ya. alguna ya. relación entre el tema de la música y la plasticidad, la neuroplasticidad? Si ¿Sí? con algún tipo especial de música, yo, por ejemplo, puedo bajar los niveles de ansiedad, puedo estimular a una persona, no sé, pensando la persona que tiene que subir a casa, eh, hay mucho trabajo en lo que es minería, por ejemplo. Uh -huh. La persona que va llegando a su trabajo a la minera, con un nivel de estrés, por uh -huh. ejemplo, prepararlo eh, 40 minutos, o no sé, con un tipo de música que lo relaje, y después uh -huh. cuando vaya entrando a su turno, uh -huh. poner algún tipo de música que lo estimule y lo prepare como para estar alerta en la uh -huh. función que tiene que desarrollar, Sí, por supuesto, la música ayuda y mucho, y muchísimo. Mira, yo no tengo música, tengo un instrumento allí, un, un, eh, mi nieta dice Un OK Google, <laughs> que es un sistema eh, asociado con Spotify. Pero bueno, que lo pongo habitualmente, no lo pongo ahora porque bueno, entorpecería eh, la conferencia. Pero ciertamente que ayuda, hay música para estudiar, música para relajarte, música para todo tipo de cosas. Y por cierto, para ciertas actividades laborales y sobre Pero todo si de riesgo. Todavía ¿Y no eso? Sé cómo ayudarte pero sigo aprendiendo todos los días. Se ha activado. Ok, Google, para la <laughs> música. Perdón. Ahora mismo no se está reproduciendo nada. Bien, no lo hice adrede, ¿eh? no lo hice adrede. Eso se activó solo. Bien, eh, pero eh, como ven, es todo natural. Sí, es cierto, ya llevo muchísimas cosas más sofisticadas, Caína. Me gustaría comentarte, hay para entrenamientos, música binaural, por ejemplo, que te activa de forma diferente, un hemisferio y el otro, en fin, más complejas, situaciones más complejas. Pero sí, ciertamente. Eh, obviamente yo te voy a decir con toda sinceridad, muchas veces la música que a veces ves en algunas confiterías bailables, no sé cómo le llaman en vuestro país, en algunos es discoteca, en otros no sé qué, pero cierta música... Por ahí te destruye oídos más que otra cosa. Sí. Pero no quiero ser muy crítico, quizá eh, son músicas para distintos objetivos, ¿sí? Pero ciertamente coincido contigo. Son músicas eh, adecuadas las que te pueden relajar o te pueden predisponer al estudio, por ejemplo, o para la lectura. Mira, yo he publicado también el primer libro que yo he publicado en Neurociencias Aplicadas. Es un libro, este, es un. es un libro académico en realidad. Tiene 900. <laughs> Se cayó la pila. 950 páginas. Este libro, mira. Un CD de música. ¿Qué es lo que hice? Hice componer una música adecuada para estudiar neuroeconomía y neuromarketing. Pero esta la hice componer especialmente para eso. Con lo cual, la sugerencia que hicimos en ese material, lo publiqué hace unos años ya, fue que cuando leían el libro, debían poner ese CD de música porque es estimulante para la lectura de ese material. A ese nivel de putillosidad puede llegar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, no importa que tiempo. las preguntas hagan que destruya todo lo que tengo alrededor. Aquel que no quiero decir cómo se llama y me sale diciendo que no tiene música o esta pila de libros que se me cae. Pero no importa, después los arreglo. Adelante. ¿Ahí? Dos preguntas, este, una cómo desarrollar la creatividad en los niños y niñas y una pregunta ya mía, Néstor es por lo, lo último que hemos estado leyendo es cómo se relacionan ahora las neurociencias con la mecánica cuántica si ya has explorado algo acerca de esto y, y, y si nos puedes dar al menos alguna impresión acerca de estos últimos estudios y la pregunta sí. de Perla que es cómo desarrollar la creatividad en los niños y niñas Correcto, espero no olvidarme los niños y las niñas, los niños en general, tomando en amplitud cualquiera sea el género, en principio tienen una cualidad que el adulto pierde. En el sentido de que el cerebro del niño es como una esponja, sin límites. Esto significa que no hay autolimitaciones en el sentido de imposibilidades, lo que dije incluso en el desarrollo de la conferencia. Pero siempre al no tener límites, tengamos cuidado. Porque hoy por hoy hay instrumentos que te facilitan el proceso desde un iPhone, un iPad, un ordenador a la mano de cualquier niño. Te favorecen y te estimulan, tienen todo para ser estimulado, pero cuidado con el riesgo también. Cuidado con el problema de que sea cualquier cosa lo que los estimula. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora. Además de esto, la experiencia variada en un niño te permite lograr que ese niño prepare su cerebro para un mayor aprendizaje. Esto significa que ciertas estimulaciones en temprana edad son altamente, mucho más, inmensamente más impactantes y generadoras de capacidad cerebral que si eso se hiciera en estado adulto. Y voy a poner un ejemplo y un caso concreto. Si a un niño. En temprana edad, estoy hablando desde de primer año, segundo año, tercer año de edad. Lo estimulas con diversos idiomas. No solamente aprende más rápido el idioma, sino que al segundo o tercero, luego termina teniendo más facilidad para los idiomas, aún ya adulto. Me permiten, porque ya terminó la conferencia, entro en un plano un poquito más personal. Yo estoy siguiendo muy de cerca a una niña de cinco años hoy. Eh, es mi nieta, ¿sí? Entiéndase. Su madre, mi hija, no le ha hablado desde que nació una palabra en español, a pesar de ser obviamente de origen español. Le hablan inglés, porque ella es experta en el idioma. ¿Pueden creer que a mí me enseña inglés una niña de cinco años? ¿Pueden creer que hoy te tira palabras en italiano? ¿Pueden creer que te tira palabras en francés? Por cierto, vive en Europa, con lo cual es mucho más fácil pasar de un país al otro con idiomas diferentes, porque está más cerca. Pues esa estimulación le da una flexibilidad cerebral para el aprendizaje de idiomas inmenso, y así con otras y otras disciplinas. Que tu niño no nació músico como grandes músicos han tenido niños, hijos músicos, pero ciertamente que los estimulas con la música aunque no terminen siendo músicos, no importa. Les estás haciendo una estimulación adicional. No se olviden que la creatividad tiene que ver con la estimulación variada. Y si no, piensen, Einstein era violinista, después se hizo pianista, volvió al violín luego. Piensen en Leonardo da Vinci. Luego, David, el tema cuántico. Sí, es cierto, estamos trabajando en lo cuántico. Desde hace un tiempo ya. De hecho, estamos preparando un paper bastante importante que espero 30, 60 días. Ustedes saben que con esto uno puede poner fechas precisas. Vamos a emitir un paper muy importante sobre el tema. El cerebro es un campo cuántico. De hecho, estamos trabajando en lo que se denomina neurocuántica. Porque queremos aportar algo más en un proceso de creación y recreación permanente. Porque el mundo que viene. Es un mundo cuántico. Yo comencé a estudiar cuántica sobre la base de la neurociencia cuando en una conferencia en Madrid, en la APD, yo vivo parte de mi año en, en Madrid, la conferencia de la APD, APD es la Asociación de Personal Directivo de Empresas Españolas, eh, coincidimos tres personas eh, para dar... Conferencia en el Congreso de la PD, uno era Antonio Damasio, que supongo que lo conocen. Eh, estaba Paco Rubia, Francisco Rubia, un emérito de la Complutense de Madrid. Yo mismo di una tercera conferencia. Pero lo que me interesó, me apasionó, fue la cena posterior. Fue cena sin dormir, porque eran las 4 o las 5 de la mañana y seguíamos. Les aseguro que el vino español no nos afectó del todo, pero sí es cierto que. Una propuesta de Damasio, por ejemplo, él dice: analicemos de dónde viene y hacia dónde va la humanidad. Y fíjense lo que fueron las conclusiones que sacamos. El ser humano viene creciendo y creciendo crecientemente. Pero cada tanto, decía Damasio, además de ese crecimiento, produce un salto cualitativo importante. Es decir, como un salto disruptivo. Y él plantea: el último salto disruptivo que se produjo fue allí. Cuando algunos chimpancés hace algunos miles de años se transformaron en hombres. Y la afirmación siguiente, en pocas décadas se va a producir un salto cualitativo en la humanidad más importante que aquel que hizo que algunos chimpancés se transformaran en hombres. La gran cuestión aquí que yo planteo, que es la pregunta que yo le hice a Antonio Damasio. Antonio los descendientes de los chimpancés que no saltaron a hombres. Hoy los vamos a ver a los zoológicos. Te pregunto, ¿dónde van los hoy seres humanos que nos saltan a la evolución de la especie? Por eso estoy desesperadamente estudiando el mundo cuántico y además difundiendo esto, porque quiero también yo saltar y ser acompañado por la mayor cantidad de ustedes. Lo que viene es apasionante, es apasionante. Más allá de las dificultades, problemas que algunas circunstancias como estas que estamos viviendo hoy día y que sufre la humanidad. Pero lo que viene es apasionante, es apasionante. Piensen, hay un trabajo de investigación muy importante que dice que para el 2030 la media de esperanza de vida de la humanidad estará en los 100 años. 100 años. Esa investigación anticipa con bastantes chances de verosimilitud de que para el 2050 la humanidad supera la enfermedad más importante que ha tenido en toda su historia. Que a los que no me han escuchado este ejemplo, y está además escrito en un libro que está por allí, los desafíos que me digan cuál es la enfermedad que supera el ser humano. Alguien se anima a decírmelo? Abro el micrófono y me lo dicen. Pido yo que lo digan. A ver, Karina, Paola, alguien se anima. Edith. Doctor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todo el grupo. Felicitaciones por la conferencia, magistral como siempre, elocuente y fijando conocimientos, afianzándolos cada día en cada conferencia que lo veo. Y con respecto a lo que usted está diciendo, bueno, uno de los grandes desafíos de la humanidad es vencer enfermedades, tales como el cáncer. Y el otro mm. gran desafío es vencer la muerte. Efectivamente, la principal enfermedad... Qué paradoja con lo que has dicho. La principal enfermedad es la muerte. ¿Qué quiere decir que en el 2050 se supera, se supera la muerte? Salvo, no ver, salvo circunstancias excepcionales, pero se supera la circunstancia de la muerte. Pero lo que has dicho del cáncer, te digo, ¿cómo se llega a esa conclusión respecto a superar la muerte? Estudiando el cáncer. Porque existen ciertos cánceres que sobreviven, superviven la muerte de la persona que los porta. Y estudiando esas células que superan esa reducción, esa, esa situación, empiezan a encontrar una pista de investigación para superar la muerte. En fin, son desafíos que la humanidad tiene por delante, son desafíos a los cuales los invito a todos, quiero acompañarlos a los que quieran a evolucionar en este sentido. Como cierre de mi parte, agradecerles a todos, agradecerles a los organizadores, Global Consultores, a GDO, agradecer a Lisa, a David, pero agradecerles también a todos ustedes, que son los que ponen en esto lo que hay que poner para hacer este tipo de cosas y expandir este conocimiento. Sí los espero también en esa cabalgata de webinars que vamos a hacer allí 24, 25, 26 de junio. Ya tendrán a través de, de Lisa y toda la gente la posibilidad de consultar cómo hacerlo. Los espero porque quiero seguir trabajando con otras personas, dialogar, discutir con otras personas, saber a qué llegamos como conclusiones en estos desafíos. ¿Y saben por qué los hago? Porque quiero ayudarles a crear las alas que vuestros cerebros necesitan para poder volar saliendo de la cuarentena física y corporal que tenemos. Gracias. Seguimos en contacto. El micrófono gracias. para usted. Claro que sí, muchas gracias. Gracias desde México, de verdad, y de todas las partes que nos están viendo ahora. Gracias, doctor. Gracias, maestro, porque he tenido la oportunidad de compartir con usted. Y bueno. bueno, permítame cerrar como debe ser cerrada una actividad de estas. Los invito a que cada uno de ustedes aplauda al resto y mientras se ríen para generar endorfina. <laughs> Gracias doctor. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Gracias. 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 Adiós.